En tiempos de don Porfirio, el esplendor económico y la miseria eran compañeros de cuarto. Fue en aquel entonces cuando comenzó la lucha por la democracia en el país. Los burócratas y profesionistas de las ciudades se sentían cada vez más relegados por un grupo que se eternizaba en el gobierno. Las nuevas generaciones carecían de oportunidades para aplicar su talento y acceder al poder. La inconformidad fue creciendo entre distintos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo que México ofrecía al extranjero una imagen de progreso, cultura y refinamiento, el gobierno despojaba a los campesinos de sus tierras y los intentos de rebeldía eran sofocados por la fuerza. En 1906, el Partido Liberal Mexicano publicó su programa, en el cual se expresaban las aspiraciones sociales de muchos ciudadanos. En 1910, el gobierno porfirista ya no pudo enfrentar las dificultades económicas, el descontento popular, las exigencias de libertad ni las demandas sociales de campesinos y obreros. Pero las circunstancias no impidieron las fastuosas celebraciones con motivo del centenario de la lucha de independencia. Las elecciones se acercaban. Por primera vez en 33 años, los opositores buscarían ocupar cargos en el gobierno. Habían decidido tomar la palabra a don Porfirio, quien declaró a un periodista estadounidense, James Grillman, en 1908, que México estaba preparado para la democracia y permitiría elecciones libres. En pleno festejo del centenario de la independencia, Díaz se presentó de nuevo como candidato a la presidencia y se proclamó ganador de las elecciones. Ningún miembro de la oposición obtuvo participación en el Congreso. La gente desconfió de los resultados electorales y decidió sumarse al llamado de Francisco I. Madero, quien comenzó una insurrección contra Díaz. Los tiempos de don Porfirio estaban por terminar, y una nueva era, con sus conflictos, empezaba.